queremos cargar, lo queremos ayudar, acompañar en este vía crucis. En este recorrido significa que hacemos un vía crucis y lo vamos a hacer de esta manera, con respeto a Jesús, porque Jesús es el único. Y por eso le decimos que nos perdone nuestros pecados, porque a veces lo ofendemos al Padre. El Xuca es un gallinazo de que cuando se muere, por ejemplo, un asno, un can, ¿no? Dentro de repente del campo, el Xuca que estaba siempre por acá andando, volando, ellos agarran, se agrupan y van a la presa. Ese es el Xuca. Por ejemplo, según más o menos lo que tengo en conocimiento es que la Xuca danza se sacó de la zapateada de los Xucas sobre la presa. La principal danza que es en Colcamar es la danza del Xuca. Entonces, por eso es que tenemos los colores negro que representa al Xuca. Esa es la principal danza. ¿Por qué? Esta camisa, que se llama la cushma, se pone el danzante y con esta empiezan a flamear, que se llama en esta forma el danzante. Se pone y empieza a flamear. Y como ustedes conocen, el Xuca cuando devora una presa salta y flamea con sus alas. Entonces esto representa eso, empieza a flamear con las mangas que llamamos nosotros, ¿no? La huasha significa, acá como ustedes lo pueden ver, diferentes cintas de diferentes colores, el cual representa a los colores del arco iris. Y también la faja, ¿no? Esta es la faja. También está elaborado y construido por las manos expertas de acá de nuestras señoras de Colcamar. Esto ya se lleva en esta parte, se pone acá en esta parte, mejor dicho, se agarra acá, se pone esta forma, ¿no? El danzante lleva en esta forma acá, se cruza acá, se amarra por acá, ¿no? Y una vez que está amarrado acá, pantalón acá, también se pone acá como una camisa, esto, y a seguidamente ya se pone la corona, ¿no? Si es la corona, va en esta posición acá. ¿Y qué significa la corona? La corona significa el poder de los antiguos, ¿no? Que tenían sobre la clase media especialmente. Acá como vemos se están llevando plumas, ¿no? También se lleva en otras coronas las plumas de aves domésticas, como la gallina, el pavo, y de algunas aves también silvestres, como tenemos el chiquín, el tucán. Yo empecé a danzar a la edad de 12 años y mi papá me enseñó cuando yo estaba pequeño. Mi papá era danza maestro y de ahí comencé a practicar la danza. Y cuando él ya, el año pasado, a muerte el 29 de junio, y yo ya me quedaba a su vez ya. En esta fiesta de mayo nos busca el mayordomo mayor. El mayordomo mayor lo busca al danza maestro y al tocador. Eso. Y después los otros dos mayordomos
buscan ya los guiadores, los muchachitos que van atrás. Y siempre los componentes han sido jóvenes o si no niños. ¿Y con qué propósito? Para que la danza nunca, como dice, se termine, ¿no? Siempre, como en las fiestas patronales y en toda festividad, en este caso de la cruz, siempre la danza es algo ritual para, como dice, cómo llegar, en este caso la fe católica, ¿no? Y a través de la danza se plasma esa fe de ellos. En toda la fiesta de que yo he visto desde mi niñez, siempre ha existido la danza, ¿no? ¿No? No puede faltar la danza en ninguna festividad. ¿Por qué? Porque si falta la danza, es como dice, en una fiesta no hubiera banda, ¿no? Entonces, sin banda no es fiesta. Entonces, sin danza no hay ritualidad en este caso de la cruz. No puede ser una fiesta. La más grande festividad es la Cruz de Chuchán, la mayor, como dicen, ¿no? Llamado tradicionalmente el Hermoso. Muchos le dicen el Hermoso, muchos le dicen el Viejito, porque él es la cruz más antigua de Colcamar. Posiblemente 300 años atrás, ¿no?, se funda esta cruz con los llamados frailes, venidos entonces de España. Y según la historia cuentan de que acá en Colcamar no había esta calidad de madera que es el nogal. Entonces la gente en esos tiempos para esta cruz se van a traer más o menos de acá a más o menos a casi hora y media de camino, que es una quebrada donde hay bastante madera de nogal. Según dicen de que la cruz fue de 9 metros de largo. Primero se van a ver dónde van a ubicar esta cruz, ya con el fraile y entonces los comuneros de esos tiempos. Y entonces siguen el camino y vienen más o menos hacia acá, al filete de Chuchán. Es donde ahí se determina, ya con el fraile dice, acá vamos a poner la cruz, porque de acá vamos a mirar todo, como dice el pueblo, que de esa manera se estableció en Chuchán la cruz. Chuchán es el sitio, ¿no? Pero también ya dicen la cruz de Chuchán. Tienen mucha fe el pueblo católico de creer más en esta cruz, por sus
como dice, por sus milagros, según dicen que realiza dentro de la fe de cada católico, ¿no? Esta cruz tiene cuatro mayordomos. Uno dice que es el pie, otro es los brazos. Los dos brazos tienen cada uno su mayordomo y la cabeza también otro mayordomo, ¿no? Ellos tienen que visitar, pues, ¿no?, para almorzar, pues, en los mayordomos. A todos los mayordomos que lo inviten, ¿no?, están listos a irse. Por algo están buscados por los mayordomos, pues, ¿no?, de manera que tienen que atenderlos. Es que es para darle un realce más, no es una costumbre, ¿no?, de que venían haciendo tus antepasados, ¿no? Ellos lo hacían más anteriormente y por eso es que se lleva estas costumbres hasta ahora, ¿no?, guardando las costumbres típicas que lo hacían nuestros antepasados. Danza, de hecho, pues no, es algo que se presenta, como dice, como un honor hacia la cruz. Todo eso es un ritual, como dice, por fe, que tienen en esa cruz.
Más antes éramos 21 danzantes. 21 danzantes y 3 tocadores. O sea, cada grupo tenía su tocador. Ellos bailaban por partes. Recién, por ejemplo, hace un año será que ha muerto el maestro de maestros, don Juanito Vargas. Él ha sido el maestro de la danza. ¿Pero quién ha quedado? Su hijo, Pedro Vargas. Él en este momento es el maestro de la danza. Posiblemente de que cuando él muera, no va a quedar su hijo, pero va a quedar uno del grupo que está recién de repente aprendiendo, danzando, ¿no? Y posiblemente esa danza que siempre se hace, va a ser pues, ¿hasta cuándo, no? Sigue ahí, sigue, todo el tiempo. Pero siempre va a depender de la unificación de las personas. Si no hay eso, posiblemente nuestra danza poquito a poquito se vaya acabando. Y es lo que no quisiéramos, ¿no? Como dice, ¿no? Yo veo en la danza siempre un ritual religioso. Siempre lo veo así. Y creo que eso no debe acabar. Porque eso es lo que a nosotros nos da el ser, pues, ¿no? Netos dentro de nuestra comunidad.